Bueno, dietas hay muchas. Es verdad que últimamente con internet hay mucha información al alcance de muchas personas y no siempre adecuada. Se han puesto últimamente de moda, bueno, lleva mucho tiempo ya, lo que son las dietas estas de 3 días, dietas milagros, dietas express. Hay que tener cuidado cuando se hace un tipo de dieta de ese tipo, porque puede provocar en el organismo alteraciones metabólicas importantes, que luego sí que nos van a dejar secuelas y nos van a impedir que llevando una dieta equilibrada y una dieta incluso bien llevada podamos perder peso. Existen varios tipos de diferencias. La fundamental es que cuando hablamos de dieta y de nutrición hablamos de salud. Entonces es muy importante. Nosotros desde aquí intentamos ver dónde están los fallos nutricionales del paciente, que a veces simplemente con corregir ciertos hábitos es suficiente. Otra vez hay que hacer otro tipo de dieta adecuada a la actividad física, al estado analítico del paciente. No es lo mismo hacer una dieta en una persona que tiene anemia, en una persona que no la tiene. Hay que ver el trasfondo personal, cómo está ese paciente ante todo. Y luego llevar un seguimiento de analítica, de nivel nutricional, un poco el control. Sí, siempre vienen muchos pacientes ya desesperados de haber hecho todo tipo de dieta, todo tipo de barbaridades que en el momento parece que funcionan, porque sí es verdad que si uno deja de comer 3 días, pues pierde el líquido, pierde volumen, pero también está perdiendo nutrientes, potasio, sodio, que pueden desencadenar problemas importantes de salud, incluso en arritmias cardíacas, en pacientes que de base pueden tener algún tipo de problema que no haya sido descubierto. Nosotros solamente cuando ponemos una dieta no nos fijamos solo en el peso, es muy importante porque hay pacientes que se obsesionan un poco con pesarse todos los días. Yo siempre le digo lo mismo, digo, es que hay que pesarse, medirse, tú fíjate cómo te está la talla, porque pequeñas retenciones incluso de líquido hace que el peso no varíe, pero eso no quiere decir que tengas más grasa. Hay que hacer un estudio nutricional correcto, un estudio de impedancia para saber qué cantidad de grasa tenemos en el organismo, qué cantidad de masa ósea y qué cantidad de masa muscular, y sobre todo hacer una dieta adecuada con nutrientes en proporción adecuada para precisamente conservar la musculatura, conservar lo que es la masa ósea, que no haya pérdida de calcio, que no haya pérdida de sodio, de potasio, que sí que nos pueden derivar en otro tipo de problemas. Son consejos que todo el mundo sabe, pero que pocos hacemos caso por falta de tiempo, por sobre todo la vida que llevamos hoy en día. Comer 5 veces, comer sentado, comer pausadamente, beber agua, hacer ejercicio, aumentar el nivel de fruta, de verdura, un buen nivel de proteína. No se pueden eliminar las proteínas de la dieta, porque entonces ya generamos pérdida de masa muscular, como he dicho antes, pérdida de masa ósea, y sobre todo una nutrición equilibrada. Es verdad que en ciertos casos, cuando hay un sobrepeso importante, durante cortos periodos de tiempo y siempre controlado, hacemos restricciones tanto a nivel metabólico como nutricional, pero siempre controlada para evitar problemas pues, de eso, de glucemias, hipoglucemias y de otro tipo de alteraciones que pueden ser más importantes y dejar secuelas incluso en la salud. Bueno, pues una vez más, invitamos a que vengáis a conocernos. Estamos en la Alameda Principal, número 8, primera izquierda, y estaremos encantados de atenderos.